Últimas horitas de los viernes aquí en Sándwich, tenemos invitados musicales. Bienvenido Doble Fuerza, ¿quieren presentarse de izquierda a derecha? Sí, Huguito Irizarry, cantante de la banda. Chicos, Niño, en el bajo. ¿Qué tal? Gastón Ojeda en guitarra y coros. ¿Cómo le va, che? Muy bien, contentos, con muchos proyectos, muchas cosas por delante. Buenas, con ansias, con mucha hambre de gol siempre, de hacer cosas y cosas... ya cerradas para el futuro, muy, muy importantes. Buenas, ¿qué es lo que se viene ahora, lo más pronto? Lo más pronto es el sábado que viene en Vorterix con los Dieter Tenhausen. Es lindo porque nos invitaron ellos y se portan de una manera como se debe portar una banda, ¿no? Respeto a la banda y... Exacto. 7-8 días entramos a grabar el disco nuevo, que ya lo tenemos súper terminado y ensayado, pero ya nos metemos en el estudio. Y que es el disco que vamos a presentar el 17 de julio en el Teatro Flores. Acá le van a contar Gastón y Niño el tema de lo que va a ser el disco nuevo, que ellos van a estar en la producción, digamos, artística, ¿no? Pero es como que va dirigiendo. Eso es una oreja más que va dirigiendo al técnico, va técnico de grabación, al músico. No, fíjate esta cosita. Bueno, y ahora no solo van a ser los productores, sino que los músicos. Así que estamos recontraempapados ya hablando con el niño. ¿Quieren contar algo más del disco? El nombre. Ah, bueno. Ya tienen el nombre, obvio. ¿Está el nombre? 10. 10. 10 es el décimo trabajo de la banda. Y además, por diferentes cuestiones internas nuestras que tienen que ver con ese número. Bueno, le pusimos 10. Bueno, la verdad que estamos muy contentos porque no vamos a escatimar en nada, y aparte ya lo van a tener en sus manos y en sus oídos, que es lo que más importa.